prohibido, aunque se llame pecado, aunque no pueda tenerte con tu nombre y a mi lado, aunque no deba quererte, porque tú ya estás casado. Si el quererte es un pecado, pues yo soy tu pecadora. Nunca me había enamorado, que perdone tu señora. Yo no pido que... Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a Formalmente Informal. Como siempre, sí, como siempre, el placer de poder entrar a sus hogares. Miren que nos acompaña, tenemos una noche especial. Miriam Cruz, mi amor, bienvenida. Gracias. Formalmente Informal. ¿Tú ves lo que te digo? Que es un lío. Voy a poner cómodo contigo. Cuéntame, Miriam. Es lo mismo todo. Sí, es lo mismo todo. Hemos dueño. Yo estoy contenta y me emocioné muchísimo viendo el video de eso fue en la de los soberanos, ¿verdad? Sí, sí, fue muy emocionante para mí esa noche. Y feliz de estar contigo. Estamos hablando que el maestro Mauri estaba... Sí, estaba, ya tú sabes, a mi Dios. Mire, vamos a un repaso de lo que ha sido el año. A ver si me acuerdo. Si te acuerdas. Vamos a arrancar con tu aniversario. Bueno, eso fue en abril. Sí. Abril 25. En el Lunar Palace, en Nueva York, a casa llena. Agregamos asientos porque fue demasiado. Fue una noche sumamente emocionante. Y le agradezco a Dios. Y, óyeme, 30 aniversario. Sí. Y fue precioso, precioso, precioso. Yo creo que rompimos como esquemas ese día, sí, porque hacía mucho tiempo que no se presentaba de esa magnitud en el Lunar Palace. Y con la cantidad de personas que fue. Sí, sí. Eso es lo bueno de un artista comenzar temprano, porque 30 años. No, así como Gardel, que son 20. No, son 30. No, son 30 años. Y además también todo el año trabajando, Miriam. Gracias al Señor. Tú sabes que desde que... emprendimos el nuevo caminar, que sí, fue en el 2011. Ha sido arduo el trabajo, año tras año. Ya tú has visto, ganando los premios más codiciados, claro, como Orquesta del Año, Merengue del Año. Uh-huh. Y trabajando mucho, y eso es lo más importante, y lo más difícil, mantenerse. Y gracias al Señor, al equipo de trabajo que tengo detrás, sí, lo hemos logrado. No, tú tienes un buen, sí, equipo de trabajo. No sabe nada, pero está enamorada como lo estuve yo. Pobre de ella, que ha visto en tu mirada las ventanas del cielo como las veía yo. Pobre de ella, que al sabor de tus labios siente sabor a miel como a mí me pasó. Pobre de ella, que se entrega en bandeja y llora tus historietas. A mí me ocurrió que ella iba a frente de un rocío, pero todo lo que aquí me entregó, solo la sangre que me dio de un sol, como lo hice yo. Pobre de ella, que su vida le
Desde que emprendimos el nuevo caminar, que sí. fue en el 2011, ha sido arduo el trabajo, año tras año. Ya tú has visto ganando los premios más codiciados, claro. como Orquesta del Año, Merengue del Año. Uh-huh. Y trabajando mucho, y eso es lo más importante, y lo más difícil, mantenerse. Y gracias al Señor, al equipo de trabajo que tengo detrás, sí. lo hemos logrado. No, tú tienes un buen sí. equipo de trabajo, pero... Cuando tú hablas, por ejemplo, se puede hablar de regreso a partir del 2011. Sí, sí, claro. Yo no he visto ningún artista que haya tenido ese regreso tuyo. ¿A qué tú crees que se debe? Mira, definitivamente, yo me puse en la posición de obedecer y de dejarme llevar. Dócil, te pusiste dócil. Me puse dócil. Y mi esposo es un trabajador incansable. Sumamente brillante en sus cosas y ha tenido mucho que ver el hecho de que él esté a mi lado y que me apoye y todo eso. Y realmente es eso, yo creo que cada artista tiene que poner de su parte y trabajar, que es lo más importante, invertir en la carrera, sí. no solamente de carita bonita se puede estar, sino invertir en la carrera y trabajar y tratar de cada día reinventarse, renovarse, qué sé yo, hacer cosas diferentes. Sí, descansar. Y la parte importante de invertir en la carrera. Claro. Hay gente que piensa que, bueno, aquí yo veo gente que tira un video y no hacen nada. No, es que no. Oye, me cuesta. Sí, cuesta. Hasta no cuesta mucho dinero, pero si se quiere, se puede. Y si se puede, también se quiere. ¿Cómo es esa relación entre esposo, manager? Ay, ay, ay. O sea, cuando él, por ejemplo, habla, están trabajando. No, el trabajo yo le hago mucho caso. Ajá. Y lo respeto. En la casa, también tú sabes que él es... No, no venga con lo mismo. No, yo no te voy a decir nada. O sea, en el trabajo es lo que él diga. O sea, hay un consenso, no lo que él sí, diga, sino sí. hay consenso. Ay, exacto. Pero él es que manda ahí. Bueno, ¿qué te digo? Sí, sí, sí. sí. Aunque yo a veces le diga algunas cositas, pero claro, al final yo entiendo que cuando él dice las cosas con carácter, como a veces ahí es necesario hacerlo. A veces lo hace. Claro, es necesario hacerlo. Sí. O sea, pero... lo que no puede hacer en la casa lo hace en el trabajo. Sí, no, con carácter. Todo, sí, con todo carácter. Hay que ponerle carácter. Claro, en la vida. Entonces, yo sumisa al fin, ya. porque soy una mujer tranquila, así como tú me ves. No, yo no te creo mucho, ¿no? ¿En serio? No, en serio, yo no te creo. Bueno, cuando yo me pongo brava, sí, se nota. Yo te imagino a ti con un quille.
¿Qué me imaginas? Sí, a ti con un quille. ¿Cómo tú me imaginas? No, quilla. Tú no puedes, tú no eres fácil, no quilla. Bueno, lo me primero, imagino yo. Lo primero es que se me atraviesa una vena. Una aquí. Vena. Una vena aquí en la frente. Pero en trato la casa de diferente. Que no, trato de que no. Okay. La mayor parte del tiempo estoy tranquila y contenta. Tú tienes, leí yo que tú tienes más producciones en 3 años. Tú has hecho 2 producciones en 3 años. Así más es. Más que cualquier merenguero o merenguera. Bueno, yo me fajo sí. para lograrlo y año tras año lo he podido hacer. Bueno, es tanto así que tú de aquí sales a grabar. A grabar. Ahora. Bueno, de hecho, estoy grabando ya el tema que viene para enero. No, no me preguntes cómo es, ni cómo se llama. Y aguántate. Yo sé cómo se llama, pero yo me voy a aguantar. ¿En serio? En serio. Ya te fueron. Mentira, o sea que no. Ah. Mira, pero la última de ahora, la más reciente que la tú más le escribiste. Reciente es una canción mía. Ajá. Se llama Me Sacudí. El arreglo es del maestro Israel Casado. Sí. Y nada. ¿Qué te inspiró esa canción? Bueno. Eso es.
ni cómo se llama y aguántate. Yo sé cómo se llama, pero yo me voy a aguantar. ¿En serio? En serio. Ya te fueron mentira, o sea que no. ¿Ah? Mira, pero la última de ahora, la más reciente que la tú más le escribiste. Es una canción mía. Ajá. Se llama Me Sacudí. El arreglo es del maestro Israel Casado. Sí. Y nada. ¿Qué inspiró esa canción, Miriam Cruz? Bueno, en un momento que no, como que no aparecía nada, como que me emocionara. Ah, ¿hace cuántos años? No, eso hace poquito. Ay, Dios. La canción tiene cuatro meses ya, casi, cinco meses casi. Sí. Y un día estábamos así, reunido el maestro Israel, Chachi, la tambora, en la casa, que siempre hacemos como unas reunioncitas bien, bien chéveres ahí. Y yo dije, yo voy a hacer la canción. Y me miraron así que yo la voy a hacer, denme un chancecito que voy para allá. Y un día sí me levanté como con unas letras en la cabeza. Sí. Y me levanto y escribo, pero vuelvo y me acuesto, tú sabes, mis sueños se respetan. Claro. Pero que va una inquietud muy grande y seguí despierta. Entonces comencé a hacer la canción. Ya después de hecha, unas pinceladitas me ayudó mi esposo para que fuera un poquito más comercial. Sí. Porque yo soy, tú sabes que soy como romántica. Ajá. Tú me ves así cantando esas canciones, pero eso sí, es tú más. Y ahí está la canción ligera, bien fácil para aprendérsela. Uh-huh. Es quizás se haya dicho en otras canciones. ¿Qué dice un estribillo de la canción? Dice, pasé mi lengua por mis heridas como leona para sanar. Limpié tus huellas, me sacudí sacándote de mí. Borré de cuajo toda amargura que me hiciste sentir. Ahora eres cero, no vales nada. O sea, es una mujer que se cansó. ¿Alguna amiga tuya le pasó eso o fue que te llamó? Óyeme, tú sabes que las canciones son situaciones. Sí. Y de repente, tú te encuentras, no sé si te pasa, que te encuentras con un amigo y te dice quizás que esté pasando una situación y de repente tú le digas, óyeme, pero eso de ahí sale una canción. Claro. Eso le puede pasar a cualquiera. Son una situación que le puede estar pasando a cualquier mujer y yo la ayudo merengueando, diciéndole que se sacuda. Así de fácil. Sí. Ya. ¿Tú has también escrito otras canciones? Sí, claro, claro. Bueno, yo, sí. En la producción, no anterior, la primera, se llama Punto y Aparte, hay una canción, una balada mía, sí, que se llama Para Vivir los Dos, muy romántica, muy bonita. Y cuando estuve en Las Chicas del Can también hice un también merengue, que lo arregló Manuel Tejada en aquel entonces. Okay. Y qué sé yo, como que me he emocionado, he seguido escribiendo y recientemente en Colombia, que estuvimos hace como dos meses, hice una canción para el Señor que quiero hacerla ya en el próximo disco que viene. Okay. ¿Tú una vez estuviste en teatro? Así es. ¿Por qué no has vuelto? Bueno, porque no se ha podido. Mucho trabajo. Hice Evita y yo creo que fue un escalón que me ayudó bastante, sí, a mí en lo que ahora mismo ustedes quizás puedan ver en el escenario. Fue una experiencia bonita. De hecho, hablando así, ahorita que mencionaste a Mauri, un día lo llamamos y le dije, ¿no te atreves a hacer Evita Perón otra vez? En esta relación, tú fuiste el perdedor.
se ha podido. Mucho trabajo. Hice Evita. Y yo creo que fue un escalón que me ayudó bastante a mí en lo que ahora mismo ustedes quizás puedan ver en el escenario. Fue una experiencia bonita. De hecho, hablando así, ahorita que mencionaste a Mauri, un día lo llamamos y le dije, ¿no te atreves a hacer Evita Perón otra vez? Y de repente si me ves y se anima, estoy dispuesta, pero hay que sacar el tiempo, porque hay mucho, mucho trabajo. Ojalá que sí. A ver, ay, esa carita. No, no, porque tú sabes que a veces uno le llegan... Esa carita como que... Le llegan sus videos. Me asusta. Miriam, ¿tú crees que realmente en el merengue, en los artistas del merengue, hace falta un poquito más de unión? Mira, yo entiendo. Si tú me haces esa pregunta, en qué sé yo, 5 meses atrás, yo te diría que sí. Sí. Pero hoy día hay un mover. Hay un movimiento de merengueros que nos estamos apoyando uno con el otro. Yo te puedo decir que yo comencé. Comencé con el Lunar Palace, invité a ese escenario que le dio una majestuosidad, la presencia de Johnny Ventura, de Milly Quesada, de Ruby Pérez, Alex Bueno, en fin, todo fue merengue. Cuando lo traigo aquí a la ciudad de Santiago, mi Santiago precioso, también invito a otros artistas. Crispy, que estuvo en Nueva York y también estuvo en Santiago. Francisco Ulloa, Johnny Ventura otra vez, que no quiso quedarse atrás. Milly de nuevo. Que Santiago, es bueno resaltar que Santiago fue un jueves que ustedes hicieron ese espectáculo. Un jueves. Y aún siendo un día de semana, eso fue, se reventó, hubo que poner pila. Eso también fue algo inusual. Los santiagueros no les gusta salir, eso es lo que me cuentan. Y sin embargo, eso fue una noche grandiosa, todo el mundo fue. Y también pusieron en la fosa, pusieron también sillas adelante, sillas, sí, fue una noche. O sea, ahí comenzó ese movimiento. Y ahora están, yo siento que van a los sitios donde uno se presenta. Sí, yo vi eso. Y hay algo bonito, se está moviendo algo bonito. Con el mismo del show, el espectáculo de Herrera, de repente veía en Instagram, digo, oye, pero ¿qué hace Rafa Rosario anunciando lo de Eddie Herrera? Sí, o sea, ahí ya como que está cambiando el asunto. Eso eso es muy lindo, de verdad. Ahí se puede decir. Sí. Hay un grupo de merengueros que se llama Siglo XXI. Sí. Que están todos, y es muy lindo ver cómo se saludan diariamente, en fin. También tengo que comentarte que en Panamá fue, yo creo que una de las primeras veces que José Esteban hace su aparición, y fue mi orquesta que sirvió de base para José Esteban. Sí, para José Esteban, Boni Cepeda, Aramis Camilo, en fin, el merengue, hello. Se está dejando. O sea, en Panamá, tú estabas en Panamá con tu orquesta y ellos se sirvieron con tu orquesta. No, hubo un show muy bonito que se llamaba Merengazo 2015, algo así. Y fue un evento a casa llena, donde mi orquesta sirvió de base. Estuve yo, Aramis Camilo, Boni Cepeda, José Esteban, y me sentí muy contenta porque él es un ícono. Sí. Que ha dejado como de cantar y agradarle a la gente. Fueron demasiados éxitos. Y óyeme, yo me puse como niñita cuando sentí que lo estaba acompañando mi orquesta y viéndolo de ahí. Okay. Fue grandioso esa noche también. Tú sabes que esta semana falleció el compositor de Mami Creo que Será lo que Quiere el Negro, del africano. Ay, no sabía. Sí, murió esta semana. Y en lo que tú y yo estamos hablando, me llama mucho la atención de que aparte de la versión que tiene Wilfrido, la que tienes tú, Ray Conniff también con su trombón y a saxofón, lo estamos viendo en este momento, quedó precioso. Lamentablemente murió esta semana y eso fue uno de tus grandes éxitos. Mi amor, sí, señor. Gracias por estar con nosotros informalmente, informal. Te deseo éxito, mi cielo, gracias, como siempre. Gracias. Esta es tu casa. Yo lo sé. Yo ¿De lo acuerdo? Sé. Gracias a ti. Te bendigo y amén. Nada, tú eres un fajador también. Sí. ¿Te gusta no queda trabajar? De otra. Hay que trabajar. Loca por cuerpo campo. Seguimos, seguimos con la música de Miriam Cruz, informalmente informal.
te sé.